Buenas noches, eh, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Buenas noches, Inge, sí. Gracias, buenas noches. Bueno, veamos en qué nos quedamos la, sema, eh, sí, la semana anterior. Eh, estábamos revisando las herramientas de la administración moderna, ¿no? Bueno, todas estas herramientas, todas estas prácticas que lo vimos la semana anterior de la administración moderna eh, tiene como objeto común el, el minimizar los costos, el eh, maximizar la producción, eh, buscando de esta forma pues que tenga una mejor utilidad, un mejor ingreso la, las empresas, ¿no? Esto permite también una mejor adaptación a los cambios y las tendencias que bueno que se están dando hoy en día, ¿no? Tanto en la parte social como en la parte económica, ¿sí? vamos a ver con la, la modernización administrativa de una empresa un cierto dice que implica una evolución cultural basada en el cambio de estrategias, la constante actualización de habilidades y competencias de líderes y colaboradores y la incorporación de nuevas herramientas de gestión orientadas a optimizar su eficiencia global a largo plazo. Sí, como ven todas estas tendencias, toda la modernización sí nos ayuda en cuestiones de la administración. Desde lo clásico que vimos los enfoques, eh, cada uno tuvo su aporte, ¿no? En, en cuestiones de la administración, ¿no? Todos estos cambios eh, no solo se traducen en la necesidad de implementar cambios de infraestructura y también tecnología, sino también en cuestiones del personal, ¿no? En tener un mejor eh, personal capacitado, eh, que, ten, que sea eficiente y con bastante competitividad, ¿sí? Eso también están buscando actualmente también las empresas. Sí. Bueno, ahora vamos a ver el principio básico de la percepción, que es el todo es más que la suma de las partes. Se lo dice así, ¿no? Bueno, el escenario de... Es el escenario de transformación que experimenta el mundo organizacional, ¿no? En una empresa, eh, al contar con un capital humano cada vez más preparado y con mejores competencias, habilidades y destrezas para enfrentar eh, todos los cambios que se vienen dentro de, de cada empresa y cada organización, ¿no? Entonces... A sumar todo este capital eh, es un aporte eh, al máximo dentro de una empresa, ¿no? El tener personal calificado, tener una buena infraestructura, el tener una buena tecnología, es, son eh, cualidades que ayudan a una empresa a, a permanecer en el mercado, ¿sí? Eh, veamos la importancia de la innovación para la labor gerencial. Sí. Bueno, innovar significa hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Explorar nuevos territorios, asumir nuevos riesgos, tanto eh, eso nosotros de innovar también se viene también en nuestra vida personal, ¿verdad? también en la parte laboral pues si sí, los gerentes los administradores pues ellos son los que ponen las estrategias y todas las cuestiones administrativas vienen de las ideas de ellos entonces innovar el producto el servicio ayuda mucho para eh, permanecer como les digo en el mercado y ganar clientes no entonces eh, por ejemplo hay en hay empresa best buy eso bueno es en otro país ellos eh, quisieron impulsar la fuerza laboral eh, mediante un, un trabajo en equipo en el cual el gerente eh, solicitó que los empleados tengan un mismo horario que puedan salir juntos, ¿no? Entonces, eso ayudó muchísimo porque fue una colaboración de ellos como equipo, tanto la empresa, y eso ayudó mucho a que, a que se inove, ¿no? La parte de talento humano y, y también que exista un compromiso de los empleados, ¿no? Entonces, asimismo, hay muchas empresas que pueden innovar en, en cualquier ámbito, puede, como les digo, en este caso, el recurso humano, también pueden innovar su tecnología, ajá, pueden renovar su. Sistemas informáticos, el capital humano, eh, y así, ¿sí? Hay varias empresas que sí, si, sí, si, si cada año eh, mejoran sus, sus productos, sus servicios o el costo de ellos, ¿no? Pero la calidad no baja, ¿sí? Entonces, también tenemos el otro ejemplo de Tata, que es una empresa de servicios de tecnología de la información, es como una consultoría, ¿no? De soluciones de negocios que ofrece, ¿no? Ofrece la, la esta empresa Tata, ¿no? Es a nivel mundial en realidad. Es un conglomerado industrial eh, de origen indio y su presidente es Ratan Tata, por eso se llama Tata la empresa. Dio a su fuerza laboral un mensaje super, muy bueno, ¿no? Aquí en Ecuador también tenemos Tata. Eh, buenas utilidades anteriormente como les eh, comento pues actualmente eh, siguen habiendo pero no obstante son un poco más bajas no pero bueno el mensaje de él decía que reduzcan los costos y que presenten de forma no tradicional el producto no o el servicio aunque el mundo que les rodee está colapsando sean audaces y atrevidos y piensen en grande es un mensaje que él dio a todos sus trabajadores no como líder de de la compañía eh, Supo guiar también muy bien a sus empleados, tiene una muy buena organización, por ende, Tata y es a nivel mundial, es muy bueno, como les digo, se ha establecido en el mercado, se encuentra enmarcada, una buen, un buen posicionamiento, la verdad, ¿sí? Entonces, es la importancia de la innovación dentro de, a nivel gerencial, dentro de las organizaciones, ¿no? Ahora vamos a ver la importancia de la sustentabilidad para la labor gerencial, ¿sí? sí ¿Qué es la sustentabilidad, chicos? Es, es donde se centran los recursos, ¿no? Y el uso racional que le demos a ellos, ¿sí? Es el que tiene para tener un bajo impacto ambiental, social y bueno, y sus, sus productos también son, son fabricados con ética, ¿no? O sea, ayudan mucho al, al medio ambiente, se podría decir, ¿no? Eh, consiste también en la administración eficiente y responsable de sus recursos naturales para preservar el equilibrio ecológico sí asegura también en el presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones porque como les digo actualmente hay empresas que cuidan mucho el medio ambiente para nuestras próximas generaciones también no, no tengan un mundo muy contaminado no entonces tratan de hacer por ejemplo las pinturas eh, las empresas de pinturas hay ahora las biodegradables que nos ayudan mucho al ambiente las casas prefabricadas, también es una ayuda también al medio ambiente. Entonces, si sí hay eh, compañías que ofrecen eh, sus productos y sus servicios, ¿no? Con esta sustentabilidad y sostenibilidad, ¿sí? Bueno, tanto la, la, lo sostenible como lo sustentable se basan en el reciclaje, ¿no? Así como en el aprovechamiento de sus recursos eh, para el medio ambiente, como les digo, ¿no? Entonces hay también esta empresa Greenpeace, es la que nos ayuda también en cuestiones ambientales, ¿sí? Ahora un poquito de historia, nos comentan que en el siglo XXI surge el concepto de administrar de forma sustentable y esto ha provocado el aumento y la responsabilidad corporativa, sí, porque hay, como les digo, ya está el Ministerio del Ambiente que controla también todo este aspecto que usted o su empresa eh, no contamine, ¿no? Entonces hay ciertos permisos que también dan a las empresas para que funcionen, sin ello tampoco podría usted también eh, desarrollar sus actividades, sí? Entonces en este año es donde más se ha visto por lo que el país y si ustedes han oído del mundo, el medio ambiente está, estamos. Estamos con ya el con poco oxígeno, se podría decir, para subsistir. Entonces, eh, las empresas están tratando con estrategias de ver cómo apoyar al medio ambiente para que podamos tener un poco más de, de vida, se podría decir, ¿no? Uh -huh. Entonces en este siglo XXI es donde surge esto, ¿no? Toda esta responsabilidad corporativa para administrar de manera eficiente y eficaz, ¿no? Y responder también estratégicamente al rango, al rango de los desafíos que nos presentan, ¿no? Tanto ambiental y socialmente, ¿no? Desde una perspectiva del negocio, eh, la sustentabilidad ha sido definida como la capacidad que tienen las organizaciones para lograr sus objetivos empresariales y aumentar su valor para los accionistas, ¿no? En el largo plazo. ¿Sí? integrando oportunidades medioambientales y sociales de sus estrategias de negocios. ¿Qué son las tres R, chicos? Reducir, reutilizar, reciclar. Es lo que las empresas ahora eh, de manera ecológica eh, lo están haciendo, dependiendo del producto o el servicio que presenten. Si ellos pueden entrar en esas tres R, eh, pues es una buena propuesta. Eh, esto es popularizada, como les dije, por la empresa Greenpeace. Entonces todas las empresas tratan de, de aplicar estas tres R. Sí. Entonces manejar una organización de forma más sustentable implica que sus dirigentes tendrán que tomar decisiones empresarial, empresariales bien informadas y fundamentadas en una comunicación profunda con diversas entidades con intereses en el negocio, ¿no? Comprenden eh, requerimientos, como les dije, el ministerio ya les va pidiendo ciertos permisos para poder funcionar y pueden tom y, y tomar en consideración los factores económicos y medioambientales, sociales y en los medios que se utiliza para complementar sus objetivos comerciales, ¿sí? Ahora, la importancia de la administración, ¿en que radica la importancia? En tres hechos. En la universalidad de la administración, la realidad laboral y las recompensas y desafíos que conlleva ser un gerente, ¿sí? Vamos a ver la universalidad de la administración. Esta es súper necesaria en todas las organizaciones, en todo tipo, en todo tamaño, en todos los niveles, en todas las áreas de la organización, en las organizaciones de cualquier lugar del mundo, Es la universalidad implica eso, ¿no? Que es a nivel mundial. ¿Sí? a esto se le conoce como universalidad de la administración. ¿sí? en todas las empresas los gerentes deben planear, organizar, dirigir y controlar. Ese es el proceso administrativo. Sí. Sin embargo, eh, bueno, esto no quiere decir que toda la administración llevan a cabo todos estos pasos. No, hay otros que conllevan muchos otros más. No, pero sin embargo es como que el origen van dentro de esos cuatro de esas cuatro aristas. Sí entonces la administración es una necesidad universal para todas las organizaciones por lo tanto lo que nos interesa es encontrar de mejor manera que éstas sean bien administradas sí entonces una organización bien administrada desarrolla una base de clientes leales crece y prospera incluso en épocas difíciles como nos pasó lo del covid hay empresas que se mantuvieron y otras que no tal vez por su administración mismo, no es bien importante con una buena administración las empresas han llegado a sostenerse hasta el momento, sí. Entonces los que tienen una administración inapropiada eh, terminan en perder clientes, en dejar de generar ingresos eh, y bueno y como administradores que ustedes van a ser o gerentes o líderes o, o bueno se puede decir como funcionarios de cualquier institución de cualquier empresa Ustedes ahí van a ver la mala administración, ¿no? Y entonces ustedes pueden ahí llegar y corregirla, ayudar a que esa empresa tome otro rumbo eh, más eh, equilibrado para que puedan salir, ¿no? Esa es la, la actividad más importante que nosotros debemos detenernos. Si vamos a una empresa y estamos viendo que no está marchando bien, pues como administradores, pues tenemos el, el privilegio, se podría decir, de asesorarle al a la empresa, al gerente, para que tome otro rumbo que puede enfocarse en mejores utilidades, ¿no? Esas son las prácticas administrativas correctas, ¿sí? Ahora, la realidad laboral, como vemos eh, cómo funciona la administración, eh, el cimiento se construye en unos conocimientos y habilidades, ¿no? Aunque, como les digo, no seamos gerentes, eh, debemos de tener... Eh, esa actitud como para ejecutar ¿no? ciertas labores administrativas, porque así no lo seamos, no implica que nosotros no vamos a ejecutar labores ¿no? administrativas, lo vamos a hacer, si somos cajeros, si somos eh, analistas, contables, financieros, tecnólogos eh, de sistemas. Todos ejecutamos labores administrativas, no no es únicamente los gerentes, ¿no? Entonces, eso es um, mucha información de cada uno, ¿no? Y el control funciona en, en esas organizaciones así, ¿sí? Y bueno, y se la comparte con el jefe y con los compañeros de trabajo, ¿no? Toda la información. Ahora con los principios de la administración. La administración y las organizaciones eh, son productos eh, en su momento y su contexto histórico y social. En este contexto, se estima una empresa a una escala que no tiene precedentes en la historia del Occidente. Muchos de sus empleados crecieron en comunidades agrícolas, es un ejemplo, ¿no? En donde las rutinas industriales mmm, son no son tan nuevas. Muchos de los empleados eran inmigrantes de otras tierras, no, había, eh, no sabían bien el idioma. Eh, con este antecedente, pues usted como directivo. Eh, sentirá mucha curiosidad para saber cómo establecer relaciones laborales. Si han visto a veces vienen personas de otros países o vienen personas con otros eh, eh, otras, ¿cómo se dice? Como creencias, ¿no? De que se debe de llevar de cierta manera a la administración. Entonces si sí vienen con bastantes ideologías. Entonces usted como líder Debe ahí de saber cómo aplicar estas relaciones laborales, cómo usted va a enfrentar a todo ese equipo que es multidisciplinario, ¿no? Porque nadie es, es igual al otro, todos tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia historia, nuestro propio lenguaje y nosotros debemos de saber cómo conllevar ese grupo, ¿sí? Entonces, eh, eso es muy importante también, ¿no? Eh, para conocer a las personas y formar los equipos, ¿sí? como administradores, ¿sí? Y bueno, y como lo revisamos anteriormente, eh, se acuerdan del enfoque clásico en el cual sobresalieron dos eh, ingenieros que desarrollaron tra trabajos. Eh, fue Frederick Taylor y Henry Fayol, ¿no es cierto, no? Entonces, Taylor qué buscaba? Aumentar la eficiencia de la empresa mediante la racionalización del trabajo del obrero, sí. O sea, énfasis en las tareas. Y Henry Fayol se ocupaba del aumento de la eficiencia de la empresa mediante la organización y aplicación de principios científicos generales de administración, o sea que hacía su énfasis en la estructura, ¿no es cierto? El uno era en las tareas y el otro era en la estructura de la organización, ¿sí? Entonces, los orígenes del enfoque clásico nace del crecimiento acelerado y, y desorganizado de las empresas, ¿no? Que produjo una creciente complejidad en su administración y exigió una forma científica más depurada para sustentar el la improvisión, ¿no es cierto? La el empirismo, se podría decir, ¿no? Entonces... Esta necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia, porque hubieron más organizaciones, más competencia en el mercado, ¿no es cierto? Y cada uno tenía un mejor rendimiento de sus recursos. Entonces, a través de estas, de esta competencia, cada vez fue mayor, ¿no? Se vio la necesidad de, de llevar una administración dentro de cada empresa, ¿no? Entonces, ahí nos comentan que en más o menos entre el 1880 en 1890 se inició la división de trabajo, entre quienes piensan que eran los gerentes, como les digo, ellos son los que ponían las ideas y uno lo ejecutaba, ¿no es cierto? Entonces, y los que ejecutaban eran los trabajadores. Entonces, los primeros, o sea, los gerentes, eran los estándares de producción, describían los cargos, establecían funciones, estudiaban los métodos de administración, las normas de trabajo y las condiciones económicas y sociales y técnicas para sus empleados, ¿no? Entonces, ahí ya nació como les digo ya una división en el cual usted ya iba a hacer cierta actividad, su compañero otra actividad, ya se le puso a usted cuánto va a ganar, qué tiempo eh, va a trabajar, entonces ya se, va, ya se vio todo ese, ese cambio que antes no había no porque antes no teníamos como le digo no, no había ni código de trabajo en esos tiempos imagínense en entonces cómo llevaba entonces no había un horario eh, los sueldos no había un, un igualitario para nadie pero ahora con estas teorías de los dos ingenieros, de Taylor y de... Y de, de Taylor y de... Eh, se me fue el nombre. Bueno, eh, de los dos eh, pioneros en cuestiones de administración, eh, ayudó mucho para realizar y llegar a este punto que poco a poco, hasta el momento, como ustedes ven en la actualidad, se ve, ¿no? Se ve todo ese cambio y todo lo que ayudó sus teorías para la aplicación de la administración, ¿no es cierto? Ya. Ahora... Como lo vimos a Taylor, en el, el objetivo de la administración aquí en, en, la, en lo que él eh, pensaba y analizaba era pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios de producción. Sí, esa era su teoría, ¿no? Y para lograr este objetivo, la, de, la administración debía aplicar métodos científicos de investigación y experimentación, ¿no es cierto?, para formular principios y establecer procesos estandarizados que permitan el control de las operaciones de los trabajadores, ¿no es cierto?, de toda la producción. Entonces los empleados debían de ser seleccionados científicamente, o sea, ya con capacidades, o sea, que sepan, ¿no? Empíricamente, sino que ya tengan la experticia, ¿no? Y llevados a puestos de trabajo donde las condiciones laborales sean adecuadas, porque antes no, no había ni un buen ambiente de trabajo, una área eh, deporable y bueno, todo eso fue ayudando, ¿no? Entonces ellos también hicieron esto, las mejorar las condiciones laborales para que puedan cumplir con sus trabajos, ¿sí? Los debe, los, también las capacitaciones, ¿no? Se les entren, entrenaban científicamente, ¿no? Para que ellos ejecuten sus tareas, las perfeccionen, de modo que se cumpla una producción normal, ¿no? Entonces, la, la administración debe estar en una atmósfera de, de íntima y cordial cooperación con los trabajadores para garantizar la continuidad en el ambiente psicológico. ¿sí? Si estamos bien, trabajamos bien. ¿sí? En el segundo periodo de Taylor, concluyó que la racionalización del trabajo operativo debería estar apoyado por una estructura general de la empresa que diera coherencia a la aplicación de sus principios, a partir de ahí desarrollar los estudios sobre la administración general, que es la que nosotros llevamos en las empresas, ¿no es cierto? Y a la cual dominó, eh, denominó administración científica en ese tiempo. Actualmente lo llamamos administración general o únicamente administración, ¿sí? Ya, yeah. según la teoría de Taylor, las empresas, eh, bueno, en el tiempo de él, ¿no? padecían de tres males que, ah, bueno, que hasta el momento en algunas todavía creo que padecemos de eso, ¿no? Entonces, el que veía, visualizaba eh, la, que, era, que había mucha holgazanería ¿no? con, con el personal, ¿no? O sea, que reducían la producción a casi un tercio de lo normal para evitar que la gerencia reduzca los salarios. Existían tres causas determinantes del ocio en el trabajo. ¿Cuáles eran estas? El error difundido entre los trabajadores según el cual el mayor rendimiento del hombre y de la máquina causa desempleo. ¿Sí? Entonces ellos pensaban que si trabajaban rápidamente o producían más rápido, como que no les van a necesitar más gente, sino mejor van a crear menos puestos de trabajo y van a hacer la producción con menos personal. Entonces ese error es el que tenían el personal anteriormente, ¿no? Los trabajadores. También el sistema deficiente de la administración que obligaba a las operaciones a disminuir la productividad para proteger sus intereses, ¿no? Y los ineficientes métodos empíricos, como les digo, que había gente que no tenía habilidad ni estudios, y, pero estaba ahí solo por, porque habían observado cómo es y, y, lo, y trabajaron, ¿no? Eso es empíricamente, ¿no? Que lo hacen un trabajo a través de la observación, ¿sí? Más no del estudio como... Ustedes, por ejemplo, están estudiando y ustedes van a saber, estudiaron para esto. Tal vez algunos ya estén trabajando, entonces tienen toda esa experticia. En cambio, anteriormente solo algunos observaban y ya es como cuando algunos aprenden a conducir. Le digo, ¿y, y tienes clases? ¿Tuviste clases de, de conducción? No, solo observando yo aprendí. Entonces, así mismo, eso es empíricamente, así mismo se llevaba antes los trabajos, ¿no? Habían tareas que solo observando ya, se, ya sabían cómo realizarlas. Sí, no necesitaban del estudio, sin embargo, eso era una falencia, porque siempre se debe tener un conocimiento técnico y una experiencia también para poder aplicar, ¿no? Actualmente se lleva así. El segundo, ¿cuál era? El desconocimiento de la gerencia en cuanto a las rutinas de trabajo y el tiempo necesario para realizarlas, ¿no? Como el ocio les hacía como que piensen que ellos sí se, si se demoran un poco más en producir un producto, entonces el gerente... Pensaba que era el tiempo en verdad que, que se tomaba en, en, en fabricar el producto, ¿no? Entonces, no, no tenían, de, tenían el desconocimiento en cuestiones de todo este aspecto de, de la rutina y del tiempo de los trabajadores, ¿sí? Y el otro es la falta de uniformidad en las técnicas o método de trabajo. Taylor ideó la administración científica, la cual es una combinación de ciencia en lugar de empirismo. Armonía en vez de discordia, cooperación en vez de individualismo, rendimiento máximo en lugar de producción reducida, ¿no? El fin, en fin, desarrolló cada hombre para alcanzar mayor eficiencia y prosperidad dentro de las organizaciones, ¿sí? Entonces, la administración como ciencia. Para Taylor, eh, la organización y la administración debían estudiarse y tratarse como ciencia, no empíricamente. ¿Sí? Entonces el principal objetivo de la administración debe asegurar el máximo de la prosperidad, ¿no? El principio de máxima prosperidad para el jefe y máxima prosperidad para el trabajador, empleado, funcionario. Sí. Entonces, eh, al constituir estos dos fines principales de la administración, como consecuencia, se tenía una identidad de intereses entre empleados y empleadores. Sí. Entonces, la organización racional del trabajo para Taylor comprobó que los operarios aprendían a ejecutar las tareas observando a los compañeros y vecinos y pensó en perfeccionarles mediante un análisis científico, ¿no? Mediante un detalle de estudio de tiempos y movimientos para tener más clara la película, se podría decir, para saber cuánto se demoran en, en su trabajo, ¿no? Cada empleado, ¿sí? Y con esto tener un mejor criterio del personal, ¿no? Entonces, este intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos en todos los oficios recibió el nombre de Organización Racional de Trabajo, que ahora es ORT. ¿sí? Entonces, la ORT se fundamenta en nueve aspectos. ¿sí? El primero es el análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. El instrumento básico para realizar el trabajo de las operaciones para el estudio de tiempos y movimientos. Y el trabajo puede efectuarse mejor y más económicamente mediante el análisis del trabajo. Esto es mediante la división y subdivisión de los movimientos ¿no? necesarios para la ejecución de los productos. ¿sí? Entonces ahí Taylor también vio la posibilidad de descomponer cada tarea y cada operación de la misma en una serie ordenada de movimientos más sencillos. Eliminó los movimientos inútiles y simplificó, racionalizó y fusionó con otros movimientos inútiles para que el operario economizara tiempo y esfuerzo. Ese es el análisis de trabajo que hizo Taylor. El segundo es el estudio de la fatiga humana. Ahí entra otro, otro colega más, que es Hilbert. Y él estudió en cambio los efectos de la fatiga en la productividad del operario, ¿no? Y, y comprobó que la fatiga lleva al trabajador a disminuir la productividad y la calidad del trabajo y a pérdida de tiempo, ¿no? También contribuyó al aumento de rotación de personal de enfermedades y de accidentes, ¿sí? Se han visto a veces cuando uno está fatigado, uno no ha dormido bien, no se desempeña, ¿no? En el trabajo y puede haber, y si usted maneja maquinaria, pues puede tener accidentes, ¿no?, ¿sí?, entonces ahí Gilbert, ¿qué propuso?, propuso algunos puntos, eh, principios de economía de movimientos, ¿no?, que pueden clasificarse en tres grupos, que son los, el primero, los relativos al uso del cuerpo humano, el otro, los relativos a la distribución física del sitio de trabajo, y el tercero, relativo al desempeño de las herramientas y el equipo de trabajo, ¿sí?, la administración científica eh, pretendió racionalizar los movimientos, eliminando los que producen fatiga y los que no están directamente relacionados con la tarea que ejecute el empleado. ¿sí? El tercero es la división de trabajo y especialización del operario. Ya hemos visto esta división de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica que cada operario con el fin de elevar su productividad? Va a realizar, eh, para que realice una mejor eficiencia, un mejor trabajo, se hizo esta división de, de labores, ¿no es cierto? Así cada operario no se especializó en la ejecución de una sola tarea para ajustarse a los estándares descritos, sino a las normas de desempeño establecidos por cada método, ¿sí? El cuarto es la, el diseño de cargos y tareas. Diseñar un cargo es especificar su contenido, los métodos que deben emplearse en la ejecución de las tareas y las relaciones con los demás cargos. El diseño de cargos es el proceso de crearlos, proyectarlos y combinarlos con otros cargos para la ejecución de tareas. ¿sí? Eso otorga la minim minimización de los costos de entrenamiento, la reducción de errores en la ejecución de trabajo. Y disminuye los desperdicios y devoluciones, ¿sí? Y por lo tanto, de su productividad. Entonces, este diseño de cargos, ¿quién lo hace? Un planificador, ¿no? En la vida actual, el área de planificación, el área de procesos o talento humano, depende cómo lleve la empresa, qué personal, qué, qué áreas tenga, ellos se encargan de diseñar su cargo. Ellos tienen ya sus actividades lista qué es lo que tiene que hacer, cuánto va a ganar. Ajá, en dónde va a ser su área de trabajo, ¿sí? Y, y en los informes que usted debe presentar de acuerdo al trabajo que usted ejecute, ¿sí? Entonces, ese diseño de cargos es muy bueno porque usted ya tiene listo y se conocen las actividades que usted va a realizar, ¿no? Es lo, es lo mejor. Entonces, uno hacer eso, ese perfil, también es, eh, hay que conocer mucho, ¿no? Para saber si yo contrato un personal, qué actividades va, va a hacer. Entonces, eso se realiza con cada empleado. Actualmente, algunos, en cambio, los dicen los TDRs, que es para consultorías, y en los TDRs implica todos los productos que nos va a entregar un consultor. Asimismo, son las, las cargos para uno como como funcionario dependiente. Sí. Entonces, todas las empresas tienen ese ese catálogo de actividades para cada uno. Ajá. Uno ingresa, no sé si les ha pasado, y ya nos dan la hojita. Estas son actividades. Para la evaluación de fin de año, se le calificará en base a esas actividades. ¿sí? Entonces, ya tenemos listo nuestro cargo. Uh -huh, ¿sí? La otra son los incentivos salariales y premios por producción. Para lograr la colaboración del operario, Taylor y sus seguidores desarrollaron los planes de incentivos salariales y de premios por producción. Entonces, aquí la idea de Taylor era que si producían o llegaban a un nivel de producción alto, pues se le daba un incentivo a la persona, ¿no? Al empleado. Entonces, ahí sí el empleado trataba de, de hacer lo mejor posible para llegar a ese, a, a ese rango que de incentivo, ¿no? Actualmente, como les decía la clase anterior, también eso se ve en ventas, porque si usted vende, creo que hasta cierto monto, usted recibe una comisión más alta y usted que trata de vender más, no de venderlo para que usted pueda también tener mejores ingresos. Entonces, esos incentivos fue por Taylor quien, quien hizo este, este estudio que ahí trabajamos mejor y nos esforzamos para, para hacer ser más eficientes, ¿sí? El otro es el concepto de homo económicas, ¿no? Con la administración científica se implantó este concepto que se dice también que es el hombre económico. Según el cual se cree que toda persona está motivada únicamente por las recompensas salariales, económicas y materiales. En otras palabras, el hombre busca el trabajo no porque le guste, sino como medio para ganarse la vida. Y es así. A veces uno no, no creo que no sobre el dinero, no que vayamos solo por hobby a trabajar, sino que obviamente necesitamos un ingreso para poder sobrevivir, ¿sí? La otra es las condiciones ambientales de trabajo. Estas que implican, se comprobó que la eficiencia no solo depende del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de un conjunto de condiciones laborales que garanticen el bienestar físico del trabajador, ¿no? y disminuyan la fatiga. Entonces ahí que vieron su distribución física, tener un mejor lugar, un mejor espacio, tal vez con ventilación o calefacción, dependiendo el tiempo, eh, la iluminación. Entonces les dieron mejores condiciones, ¿no? Mejor ambiente ahí. Uh -huh. Esas eran las condiciones ambientales que, como les digo anteriormente, eran deporradas. Ahora es mucho mejor, la verdad. ¿Cuál más? La octava, la estandarización de métodos y de máquinas, ¿no? Esto refiere a los métodos de proceso de trabajo, la estandarización de máquinas, herramientas, instrumentos de trabajo, materia prima y los componentes, ¿no? Con el fin de reducir la, la diversidad del proceso productivo, ¿no? Y por consiguiente, pues eliminar el desperdicio y aumentar la eficiencia, ¿sí? Y luego, por último, tenemos la supervisión funcional. Según Taylor. Eh, bueno, no estaba de acuerdo con la centralización de la autoridad, ¿no? Y defendía la llamada supervisión funcional, que es justamente la existencia de diversos supervisores especializados en determinadas áreas con autoridad funcional sobre los mismos subordinados. Entonces, él puso toda esta parte que nosotros debíamos de tener, los supervisores o personal que también nos revisen nuestra producción. ¿Sí? él no creía en que uno como empleado podría salir solo. Entonces él decía que necesitamos por grupos tener supervisores, quien maneje y vea la calidad del producto para no tener errores, ¿no? Eso. Dentro de estos principios de la administración científica, eh, varios de varios autores, ¿no? Como lo hemos visto, pues los más importantes son el principio de la administración científica según Taylor que fue el principio de planeación, sustituir el criterio individual, la improvisación y la actuación empírica práctica del operario en el trabajo por los métodos basados en procedimientos científicos, ¿sí? El otro principio de, prepar de preparación era seleccionar científicamente los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos y entrenarlos para producir más y mayor, ¿sí? Y mejor. Y el principio de control era controlar al trabajador para asegurarse que esté ejecutando su labor, ¿sí? De acuerdo a las normas establecidas. Y el principio de ejecución, asignar las atribuciones y responsabilidades para que el trabajador realice, ¿no? Esos eran los principios de la administración científica. Ahora tenemos también aquí el principio básico de Ford Henry. Eh, si sí le han de haber escuchado a Ford Henry de los carros Ford, ¿no? Sí, de la marca Ford. Bueno, él es conocido por eso, ¿no? Es conocido porque también fue uno de los pioneros de la administración científica. Inició su vida como mecánico, creó un automóvil, sí. Eh, tuvo una fábrica de automóviles en 1889, que bueno, poco después la cerró pero no obstante, nuevamente volvió a, a fundar la Ford, que es actualmente la Ford Motor. Y bueno, su idea ahí era popularizar un, un producto artesanal destinado solo a millonarios. Y en verdad la Ford es carísimo tener una Ford. O sea, es solo súper y, y es bien, como le dicen? Bien tragona de gasolina, de súper, ¿no? Es bien dragona. Entonces, en verdad, ¿quién tiene Ford? Debe tener plata, la verdad, porque es súper caro mantener un, una Ford, ¿sí? Y bueno, y venderlos a, a precios populares, era su idea, ¿no? Que de tener un, un buen auto a un buen precio y que tenga la, la alta alcurnia se podría decir, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta estrategia comercial eh, innovó a la organización, ¿no? Del trabajo en la fabricación de, de un mayor número de, de carros, ¿sí? Entonces, ahí él innovó. Y obtuvo unas grandes utilidades. Eh, luego de ello repartió entre sus empleados acciones, acciones de su empresa, y ahí estableció un salario mínimo de 5 dólares por jornada laboral de 8 horas. Y eh, cuando en esa época, en la época que él hizo, innovó estos, esta temática de horario y de, y de pago. Es, ahí se trabajaba 10 a 12 horas diarias, ¿no? Entonces él la puso a 8, a 8 horas con un sueldo bueno. Ajá, entonces eh, la empresa de él creció bastante, tenía sus empleados, imagínense con acciones, que le den a uno acciones como empleado, es buenísimo. Para ahora que creció Ford, claro que en ese tiempo no sabíamos qué iba a pasar, pero creció y se mantiene la Ford, ¿no? Hay gente que todavía compra y, y son carros muy buenos, la verdad, pero caros, súper caros para mantenerlos, ¿sí? Entonces ahí, mmm, eh, entonces ahí él ya fabricaba, imagínense, muchísimos carros, más de dos millones de automóviles, ¿no? Entonces él utilizó este sistema de concentración vertical que implica que producía desde la materia prima hasta el producto terminado, ¿sí? Entonces el sistema de concentración horizontal en cambio una cadena de distribución comercial a través de agencias propias. Si ven todas las agencias que tiene Ford, imagínense en él creó una empresa y luego tuvo por todos los países pues agencias, ¿no? Entonces eso fue una concentración horizontal, ¿no? A través de sus agencias, ¿no? Y bueno, y una de las fortunas en el mundo pues es el el constante eh, cambio perfeccionismo en los métodos y en los procesos que él lo elaboró, lo, lo fabricó, lo, lo, lo ingenió para que se pueda realizar, ¿no? Entonces Ford adoptó aquí principios básicos para establecer un esquema acelerado de productos caracterizados por el trabajo, ¿no? Coordinado y económico. Entonces, ¿cuáles son esos tres principios básicos de Ford? El principio de intensificación que disminuye el tiempo de producción utilizando de inmediato los equipos y la materia prima, llevando el producto al mercado con rapidez. El principio de economía, que consiste en reducir al mínimo el volumen de existencias de la materia prima en transformación. ¿sí? Y el principio de productividad, que consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo, ¿no? una mejor productividad en menos tiempo. ¿sí? El principio de excepción. Como todo, siempre hay una excepción, ¿no? Entonces, Taylor adoptó un sistema de control operacional bastante sencillo que no se basaba en el desempeño medio, sino en la verificación de la ex excepcionalidad, ¿sí? De desvío de los estándares normales que deben identificarse, localizarse, sean positivos o negativos a los estándares normales, ¿sí? Para tomar las medidas pertinentes. Siempre hay estas excepciones que se nos presentan en las empresas, sí. En síntesis, podríamos decir que la administración científica fue mando y control, una sola manera eh, correcta, el método establecido por el gerente era la, la mejor manera de ejecutar una tarea, la mano de obra eh, contratada sin vínculos con la organización, dado que la oferta de trabajo era abundante, la seguridad. Y no seguridad, aunque los operarios no tuvieran reconocimiento o responsabilidades, existía un acuerdo tácito que garantizaba la seguridad y la permanencia en el cargo, porque anteriormente no habían contratos como ahora nos hacen firmar y que tal vez sí nos dan una seguridad de que vamos a permanecer por cierto tiempo, ¿no? Y a través del código de trabajo en la privada. Pues ahí se tiene un mayor resguardo, ¿no? Pero anteriormente no teníamos nada de esto, ni de firmar contratos, ni de códigos, ni de reglamentos, y nada. Entonces, tácitamente se llegaba a un acuerdo y uno lograba trabajar, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a revisar la teoría clásica de la administración, que también ya lo vimos. Dentro de ella está Henry Fayol, que es el creador de esta teoría clásica. El de la administración científica fue Frederick Taylor, ¿no? Y de esta teoría clásica es Henry Fayol, ¿sí? Entonces, él aquí destacó tres, eh, tres, tres, seis funciones, ¿no? Dentro de una empresa, que son las funciones técnicas que se relacionaba con la producción de los bienes y servicios de la empresa, las funciones comerciales con la compra y venta, las financieras con la búsqueda de gestión de capitales, la de seguridad relacionada con la protección y perse perseveración de bienes y las personas, ¿no? Las funciones contables de los inventarios, los registros, los balances, los costos, las estadísticas y las administrativas relacionadas con la integración de otras cinco funciones en la dirección, ¿sí? Que son, que son las siguientes. La planeación que avisora el futuro y traza el programa de acción. Tenemos que planificar primero, ¿sí? la organización que construye la estructura material y social de la empresa es la organización es la empresa en sí la dirección guiar y orientar al personal los directivos los gerentes los líderes sí la coordinación Enlazar y unir, armonizar todos los actos y esfuerzos. Siempre hay una coordinación dentro de una empresa. Y el control, pues siempre debe haber control para verificar que suceda de acuerdo a las reglas establecidas y a las órdenes dadas. ¿sí? Entonces, según Fayol, eh, su concepto amplio y competitivo de la administración como conjunto de procesos eh, incluyó que la organización por sí sola no abarcaría como planeación, dirección y control. Entonces, la organización se refiere también a la definición de la estructura. Él creía mucho que no solamente era planear, dirigir y controlar, sino también ver su estructura, ¿no? Su, su forma, sus limitaciones, sus objetivos, sus alcances, ¿sí? Entonces, eh, eso básicamente con, con la teoría, ¿no? De Fayol. Ahora, ¿cómo vamos a ver entre Taylor y Fayol? Taylor, como les digo, es la administración científica, Fayol la teoría clásica, Taylor que veía o donde ponía énfasis más en las tareas, en cambio Fayol ponía más énfasis en la estructura de la organización, Taylor quería eh, aumentar la eficacia eh, por eficiencia a nivel del operario, ¿no es cierto?, pero en cambio el Fayol, aumentaba la eficiencia eh, por medio de forma y disposiciones de los órganos competentes de la organización, es decir, por su estructura, ¿sí? Bueno, en resumen, la teoría clásica tiene una utilidad en el mundo actual, es indispensable para comprender las bases de la administración moderna, ¿sí? Como les digo, todas las los enfoques clásicos eh, neo, neo, lo, neo, le, ¿cómo es? neoliberales, Todas esas teorías nos han ayudado mucho para la actual administración, ¿no? Estamos en este siglo XXI, ¿sí? Ahora vamos a ver la teoría de las relaciones humanas. No vamos a alcanzar. Bueno, la teoría de las relaciones humanas también se llama Escuela Humanista de la Administración, que básicamente fue un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica, ¿sí? Ellos... Eh, estaban más pendientes de las personas. Esa es la teoría de las relaciones humanas, se enfocaba más a nosotros, a nuestro comportamiento, a nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, la necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándose de los conceptos rígidos y de la teoría clásica, ¿no? Y del desarrollo de las llamadas ciencias humanas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos eh, varias repercusiones de la teoría de recursos humanos que son la influencia de la motivación humana. La motivación busca explicar por qué las personas se comportan, qué les motiva, la búsqueda de dinero, las recompensas, lo material, el reconocimiento. Eso era una influencia de motivación humana que Kurt Lewin. E hizo como una ecuación en la cual él decía que el comportamiento es igual al resultado de la interacción entre las personas y el medio ambiente que lo rodea. Y es así, ¿no? Nosotros debemos, eh, siempre estamos rodeados de personas en el trabajo y radica mucho y mucha influencia en el cual nosotros debemos eh, motivarnos, a veces vamos desmotivados. Entonces, todo eso es lo que eh, estaban viendo en esta teoría de relaciones humanas, ¿no? entonces eh, también vieron las necesidades que teníamos los empleados y todos mismo en general las necesidades humanas básicas el comportamiento que causaba por estas necesidades el individuo y estas eran por ejemplo las fisiológicas que son las fisiológicas es las eh, lo, lo de la supervivencia no lo que uno necesita no las necesidades diarias cuáles son comer dormir no es cierto eh, la actividad física el abrigo la seguridad eh, bueno ya está la, la, la qué se puede decir la satisfacción sexual también es una necesidad fisiológica que ellos también estaban viendo ese particular no también tenemos las necesidades psicológicas eh, que buscaban eh, satisfacciones mayores desarrollando eh, gradualmente eh, las necesidades no dentro de estas estaba la seguridad íntima que es la que lleva al individuo a su autodesarrollo, autodefensa en búsqueda de protección, ¿no? La necesidad de participación, que uno necesita estar integrado en un equipo y participar. La necesidad de autoestima, pues que resulta de la autoevaluación de cada individuo, ¿no? Todos debemos de tener nuestra autoestima eh, equilibrada. La necesidad de afecto, pues todos necesitamos de amor y cariño. Entonces, esta teoría de relaciones humanas le estudiaba al individuo como tal, ¿no? Porque decía que depende cómo se encuentra, era su producción, ¿sí? Entonces comenzaron a, a ver todas estas, estas eh, repercusiones, ¿no? Entonces, la otra necesidad de autorrealización, obviamente, todos queremos autorrealizarnos, educarnos, trabajar, tener familia, ¿no? Entonces, eh, bueno, todo este particular veían dentro de esta necesidad. El ciclo motivacional, que permanece en estado de equilibrio psicológico si se satisface la necesidad, ¿sí? El organismo retoma su estado de equilibrio inicial hasta que otro estímulo sobrevenga, ¿sí? Entonces estamos con un ciclo, si estamos bien, estamos contentos, si estamos mal, eh, estamos deprimidos, ¿no? Entonces es un ciclo. La otra es la frustración y comprensión, ¿no? Toda vez que, que alguna satisfacción es bloqueada por, por otra, se crea la frustración. Pero nosotros compensamos a veces una frustración, ¿no es cierto? Algunos, no sé, los hombres, como a veces están frustrados, eh, no sé qué, cómo ellos eh, compensan su frustración. Por ejemplo, las mujeres, eh, algunas, ¿cómo compensamos cuando nos sentimos deprimidas o frustradas? Tal vez yendo de compras, tal vez haciéndonos un nuevo peinado. Entonces, nosotros hacemos eso, ¿no? Compensar esa frustración. A eso refiere este este ítem y la otra es la moral y la actitud sí la moral es un concepto abstracto intangible es una consecuencia del estado motivacional sí a veces uno está sin moral cuando está desganado eh, por ciertos aspectos de la vida no es cierto entonces hay que tener también para eso actitud sí ahora vamos a ver el liderazgo y ya se nos pasó la hora no sé si tengan preguntas hasta ahí o continúo Chicos, ¿tienen preguntas hasta ahí, clase? Tenemos preguntas, chicos, hasta ahí, en cuestiones de la teoría, de cómo se ha ido evolucionando. Cuéntenme. Chicos, cuenten, conversen, hablen, no se queden con la incógnita. ¿Todo está claro, chicos? Sí, ingenieran, todo está claro. Sí. Al menos para mí sí. Sí, súper claro. Ahí... Entonces, continuemos si no hay preguntas ya, porque sí tenemos mucha, mucha ciencia que darles. Ya, vamos con el liderazgo, chicos y chicas, ¿no? El liderazgo se puede considerar como la habilidad de una persona llamada líder para incluir a los seguidores a trabajar junto. Consuelo y confianza en tareas fijadas por él, ¿no? El líder pone los planes de acción, contribuye a hacer de esto una realidad, pone en conocimiento a sus colaboradores, explica el propósito, motiva, orienta el comportamiento de sus seguidores para poner en práctica el plan y realizar el trabajo necesario, ¿no? Tenemos características de líder, tenemos algunos tipos de líderes, ¿no es cierto? El líder pasivo, ¿Qué son los líderes pasivos? Los que dejan a los integrantes del grupo que tomen las decisiones, ¿no es cierto? Tenemos el líder autoritario, quien es el que ordena, dicta, impone criterios y es el único responsable de todos los trabajos. Tenemos el líder paternalista, que es amable, cordial y permite la manifestación de las opiniones del grupo. El líder democrático es aquel líder que confía en la capacidad del grupo crea oportunidades para las discusiones, pide y tome en cuenta las opiniones de todos los participantes para una resolución. El líder participativo es el pro, que procura pagarse, ¿no? Para que todos comperen en un mismo pie de igualdad, ¿no? En un mismo grupo, ¿no? A veces es como una, a veces les hago participar, entonces ya yo me callo, <laughs> me pongo en silencio y comienzo a escucharles, ¿no? Entonces les hago participar. El líder innato es aquel que posee una personalidad que atrae que tiene capacidad de comunicación sí y el líder situacional que bueno por la situación eh, está ahí como líder no entonces también tenemos dos estilos de liderazgo que son el autocrático el democrático y el liberal el autocrático es el líder que fija las directrices sin participación del grupo él lo toma solita las decisiones no consulta a nadie el democrático como lo vieron que las directrices son debatidas y decididas entre un grupo, ¿no es cierto? Y asistido por el líder, ¿no? A la final él tiene la, la respuesta en sí, ¿no? Y la liberal, que es una libertad completa para las decisiones grupales o individuales con participación mínima del líder, ¿sí? Entonces, entre los tres estilos de liderazgo, chicos, autocrático, democrático y liberal, ¿cuál piensan ustedes que sea el? el que funcione dentro de una empresa o cómo les gustaría alguien o alguna respuesta por ahí chicos les voy a hacer participar en los últimos minutos diga alguien autocrático democrático o liberal qué liderazgo chicos en una empresa eh, ustedes voy... si fueran gerentes ¿Cómo serían? Autocráticos, democráticos o liberales? Alguien ya iba a decir ahí. Dígan nomás. Autocráticos, porque realmente un equipo necesita eh, que los dirijan hacia una meta o un fin en común a donde queremos llegar. Entonces, me quedaría con el autocrático. Autocrático. Mm. Bueno, usted sería autocrático si fuera líder. Soy autocrático <risa> <risa> en mi función de supervisor de ventas. Ah, entonces usted solo lo toma. Usted no consulta a, sus, a, su, a su equipo de, 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 de ventas, a su equipo de, de algo, me imagino por algo es supervisor. Usted no consulta con ellos. Usted dice esto, sea si así, punto. ¿Así? Se toma la, siempre la, el liderazgo, la iniciativa de cómo llegar. Entonces voy dirigiendo al equipo, eh, cómo realizarlo, a dónde queremos llegar. Obviamente que dentro de esa idea se la va puliendo a través de las opiniones de, de mi equipo de trabajo. Ah, entonces como iniciativa soy yo. Ah, Quiero pero es democrático porque usted sí toma en cuenta, valora el criterio de, de su equipo, ¿no? Otra cosa es que usted solo diga, a ver chicos hagamos esto, esto, esto y usted no pide opinión de nadie. Eso es el autocrático. Usted lo hace solo. Pero usted como me dice, usted va con su personal tal vez alguna idea buena por ahí de alguno entonces usted lo acepta y van construyendo como dice la idea final no para realizar tal vez claro, entre... se la va puliendo ajá entonces es democrático y eso es muy bueno es lo es el democrático es es el que más obviamente se ve como nosotros como país igual somos democráticos no entonces es mejor tenemos que participar todos para tener una mejor idea y una mejor producción y una mejor eficiencia dentro de la organización sí entonces, el líder logra, gracias, gracias por la participación. Sí. Continuamos. El líder logra comunicar a sus colaboradores equilibrio y alegría en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué debe tener un, un líder? Autodominio. El líder domina sus reacciones y considera todos los aspectos de una cuestión antes de emitir una opinión importante. No se deja arrastrar por sus impulsos, aunque sea tratado con descortesía. Eso es inteligencia emocional, ¿no es cierto? Entonces, un líder debe de tener eso, no a la primera que nos digan algo, uno ya fosforito ahí responde. No, tenemos que tener autodominio, respirar, escuchar, saber ver todo el entorno, qué pasó, para poder uno dar un criterio, una opinión, ¿sí? Entonces, tiene autodominio. ¿Qué más tiene? Comprensión de los demás, ¿no? Entonces, el líder trata de estar enterado de los problemas de todos. No porque sea chismoso ni nada que le guste, sino porque de esa manera le comprende mejor al, al, al personal, ¿no? Al ser humano empleando sus cualidades para el beneficio del equipo, ¿no? Entonces sí debe comprender, pero para comprender debe saber qué nos pasó, qué problema estamos pasando, por qué estamos actuando de cierta manera y nuestro trabajo también por qué está presentándose de, de esa forma, ¿no es cierto?, entonces, tenemos que ser comprensivos ante los problemas también de los demás. Búsqueda de unanimidad. El líder trata de obtener el acuerdo de todos, ¿no? Escuchando no solo a la mayoría, sino también a la minoría, es decir, a todos. O sea, por muy bajo que sea su jerarquía, a veces se tiene que escuchar a todos, ¿no? Para tener, como les digo, un mejor eh, escenario, ¿no? Un mejor escenario de la problemática, ¿sí? Y las actitudes de respeto humano. El líder respeta profundamente al ser humano, utilizando siempre para el trato con los demás la cortesía, puesto que su actitud tiene fundamental importancia para el ambiente. Eso es muy importante. Un líder siempre debe ser muy humano. ¿Sí? Eso chicos, ¿qué les pareció? Hasta ahí el liderazgo. Uh, uh, uh. Y ya creo que se nos terminó la clase. Ya vimos los estilos. Y hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta tal vez? Chicos, preguntas. Tenemos unos minutitos nos quedan. Nos queda mucho mucho material por revisar todavía. <laughs> sí. Sí, tengo que va a ser más aún resumido porque les resumo y aún así veo que no nos alcanza la hora porque yo tenía que acabar ahora el otro capítulo y veo que ya son casi las ocho, ¿no? Entonces, la próxima voy a, a ver lo, lo más relevante para poder eh, continuar con todas las unidades que se encuentran en la plataforma. Sí. Sí, chicos, eh, no sé, ¿alguna consulta adicional? ¿El trabajo, el deber, ya lo vieron? Si ¿Sí lo vieron. Ingeniero. Ingeniera, todavía no estaba subido en la plataforma, según revisé, no sé cuándo nos va a ayudar subiendo. No, sí, sí está. Sí está. Yo lo vi. Sí lo vi. Uh -huh. Sí está en la plataforma. Sí. sí, ingeniera, sí está en la plataforma el deber ahorita ya. El Ajá, primero, pero... sí está. Eh, ¿Alguna consulta ante el deber? Que luego me... Sí, está todo en lo que les estoy dando, en realidad. Está todo. Hasta ahorita vamos con las tres preguntas. Nos faltan más. Uh -huh. ¿Y ¿Qué más? ¿Qué más chicos? Cuéntenme, Inge. tenemos minutitos para ver. Inge, eh, por cuestiones ahí de, de la plataforma, recién me habilitaron de pronto para que me iba reforzando de qué se trataba el tema de la actividad de la tarea 1. No lo escuché bien, estaba entrecortado. ¿Cómo? Perdón. Eh, recién pude ingresar a, a la clase hoy entonces para que me ayude reforzando de que se trataba la tarea 1 ah y no se encuentra el video también subido de la clase anterior eso justamente bien que me hace acuerdo el video no está la, la grabación de la clase anterior no está también subido no lo he revisado le cuento que recién ahorita me habilitaron 5 de la tarde entonces mm. eh, con todo ya lo valido ya no sé si no, alguien vio porque sí no, sí me gustaría no saber si está ya subido el video, si no también yo de mi parte para ver qué ha pasado. ¿Alguien revisó tal vez si sí vio que esté o, o nadie no revisado? No, ingeniera, buenas noches, no está no está subido. No está. No. Mm, ya, ya, ya no, lo voy a No está. No está. Y sí que si sí fuera de, de mucha de mucha ayuda, ingeniera, que nos ayude con eso, con los videos porque siempre o suben cuando ya se termina el módulo o ni siquiera suben nunca. Entonces, por favor, si sí, nos ayudaría mucho con sus con sus ya, grabaciones. Porque sí, sí sí, les envíen. Bueno, pero no hay problema. Mejor que me reporten este particular. En todo caso, hoy envío adjunto con este esta grabación de la clase y conjuntamente para ver si la suben los dos, ¿sí? ¿Les parece, chicos? Perfecto. Eso Perfecto. Ya. Pendiente. Ok, listo. Entonces, chicos, hasta el día jueves eh, vamos a ver más materia, pero ahí debemos entrar de una al, al análisis FODA. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a tratar de resumir aún más porque debemos de hacer también el balance scorecard, también le vi. Entonces, pero con el FODA comencemos. De ahí vamos analizándole el posterior, ¿sí? Pero sí hay un poco más de teoría que debemos saber. Sí, entonces ya el jueves le damos, esperemos que sea unos 30 minutos de teoría y avanzaron que sea el inicio para realizar una, un análisis FODA, ¿sí? Sí, chicos, en una organización ahí vamos interactuando para crear nuestro FODA, ¿sí? Eso sería el día de hoy, nos vemos el día jueves. Cualquier cosa tienen mi WhatsApp, eh, alguna inquietud en cuestiones del, del taller, estoy a las órdenes, me avisan y, y bueno, estamos en contacto, chicos. ¿Sí? Buenas noches. Gracias. Gracias, Inge.